La película comienza en una gran isla desierta en medio de la nada. El área aislada está rodeada por un vasto océano sin medios de escape. Una joven llamada Soa se despierta varada en las orillas de la isla sin recordar lo que sucedió en las últimas 12 horas. Frustrada, explora la isla en busca de alguna señal de vida humana. Unos minutos después, Soa encuentra una botella vacía tirada en la arena. Al recogerla, tiene un flashback de los eventos que llevaron a su aislamiento. La escena cambia repentinamente a una semana atrás, cuando todo comenzó. De vuelta en la ciudad, Soa regresa a casa después de un largo día de trabajo e intercambia saludos con su hermana menor, Gaby. Momentos después, se acomoda en la cama y se sorprende al recibir un mensaje extraño de un número desconocido. Soa sospecha inmediatamente del mensaje, pero va en contra de sus instintos y decide responder al número misterioso. Al cuestionarlo, el remitente anónimo revela que es el corresponsal de una nueva compañía de bebidas llamada Eden, y le informa a Soa que ha sido seleccionada para asistir a la fiesta de lanzamiento de la compañía. El remitente explica que el evento es un viaje todo pagado a una isla remota y promete ser muy divertido. Soa está fascinada por la oferta y rápidamente la acepta, sonriendo ante la idea de asistir a una fiesta gratuita en una isla. Sin embargo, antes de aceptar la oferta, el corresponsal le presenta un conjunto de reglas que debe seguir. 1. No revelar la ubicación del evento a una tercera persona. Y 2. No llevar a nadie consigo. Soa encuentra las reglas bastante sospechosas, pero las acepta por miedo a perder su invitación. El siguiente fin de semana, empaca sus maletas y se dirige a la estación para su viaje. A pesar de haber estado de acuerdo con las reglas de la compañía, Soa lleva a su mejor amiga, Judith, mientras se dirigen juntas al lugar secreto. Al llegar, se encuentran con otro invitado llamado Aldo, y juntos, el trío es llevado a un edificio abandonado por un dron automatizado. Eventualmente, el mini avión los deja y el grupo se encuentra frente a una puerta cerrada. Segundos después, aparece un hombre enmascarado y deja entrar al trío en el edificio, donde encuentran y socializan con otros invitados. Afortunadamente, no tienen que esperar mucho, ya que una caravana de autobuses de fiesta llega para llevarlos a la isla. Los invitados se apresuran a subir al vehículo y pasan la noche bailando mientras se acercan a su destino. Varias horas después, finalmente llegan a un puerto y los organizadores enmascarados los llevan a un barco. Sin embargo, antes de que los invitados puedan subir al crucero, deben pasar por un punto de verificación. Judith se pone nerviosa al ver esto, ya que no tiene una invitación, pero se acerca al punto de control de todos modos. Afortunadamente, su apuesta da resultado y se le permite unirse a la compañía a pesar de no tener una invitación. Todos los invitados son registrados minuciosamente e incluso deben pasar por un detector de metales como medida de precaución. Además, se les ordena dejar sus teléfonos como requisito previo para subir al barco. Los asistentes a la fiesta encuentran esto muy sospechoso, pero eventualmente ceden a las demandas de los organizadores y entregan sus teléfonos. Después de que se han hecho todos los arreglos, todos abordan el barco y comienzan su viaje a la isla para vacacionar. Aproximadamente una hora después, finalmente llegan a su destino y cada uno recibe una pulsera de los encargados. Una vez instalados, comienzan a festejar y pasan la noche bebiendo y bailando. Durante el evento, Soa se encuentra con un chico llamado Daniel y el dúo se lleva bien de inmediato. En medio de las festividades, la organizadora principal, Astrid, hace un gran anuncio. Ella revela que se invitaron a 100 personas a la fiesta de lanzamiento. Sin embargo, la compañía de bebidas ha seleccionado aleatoriamente solo a 5 de los 100 asistentes para probar su nueva bebida energética. Los candidatos seleccionados son África, Yvonne, Charlie, Aldo y Soa. A cada uno de los 5 invitados se les entrega individualmente la bebida misteriosa, y cada uno rápidamente la bebe y vuelve a la fiesta. Mientras tanto, Judith busca a Soa entre la multitud, y finalmente encuentra su camino hacia una tienda en las orillas de la isla. Allí, ve a 2 de los organizadores atacando y ahogando a un hombre en un barril de agua. Ella se asusta instantáneamente y corre a continuar su búsqueda de Soa. En el otro extremo de la isla, Soa, que tiene una terrible reacción a la bebida misteriosa, deambula en círculos mientras alucina. Eventualmente, llega a la cima de un acantilado alto, y está a segundos de caer cuando aparece un hombre extraño y la salva. Soa sigue alucinando, y poco después, se desmaya y pasa la noche durmiendo en el acantilado. En ese momento, volvemos al comienzo de la película. Soa se despierta sola y deambula por la isla en busca de habitantes. Afortunadamente, encuentra a los otros 4 invitados seleccionados que probaron la bebida misteriosa, y juntos exploran la isla en busca de pistas. Después de horas de búsqueda, se dan cuenta de que el resto de los invitados se ha ido en el barco, dejándolos solos en la isla. Mientras intentan descubrir lo que harán después, aparece un dron que los lleva a una mansión en el extremo opuesto de la isla. Allí, se sorprenden al descubrir una aldea de habitantes de la isla gobernada por Astrid, la organizadora principal. Ella da la bienvenida al grupo varado a la civilización moderna y les explica que desafortunadamente fueron dejados atrás por el barco de la compañía. Sin embargo,
les asegura que el barco regresará, y les ofrece un lugar para vivir mientras esperan. Zoe se siente aliviada al escuchar esto, pero queda preocupada por Judith. Mientras tanto, cada uno de los 5 invitados es enviado a un apartamento diferente, donde comparten el espacio con los otros habitantes. Zoe rápidamente se dirige a su apartamento asignado y conoce a sus nuevos compañeros de cuarto, Claudia y Nico, quien resulta ser el extraño que la rescató la noche anterior. Zoe le agradece por acudir en su ayuda y el dúo se lleva bien de inmediato, mientras una silenciosa Claudia los mira desde la distancia. Al día siguiente, el grupo pregunta por la llegada del barco. Para su desilusión, se les informa que el barco no puede llegar, ya que las mareas son demasiado fuertes. Aunque decepcionados, la mayoría de ellos creen esto y disfrutan de su estancia en la isla. Sin embargo, un desconfiado Aldo se vuelve sospechoso de las actividades de la isla y receloso de los organizadores. En la siguiente escena, Zoe ve a uno de los habitantes de la isla llamado Orson, y lo encuentra inquietantemente familiar. Al reflexionar, Zoe se da cuenta de que estaba con Judith la noche de su llegada. Preocupada, lo sigue de cerca y le pregunta por el paradero de Judith. Sin embargo, Orson niega haber conocido a Judith y muestra una naturaleza agresiva, lo que hace que Zoe se preocupe aún más por la seguridad de su amiga. Momentos después, Orson se aleja mientras Zoe corre hacia la mansión central. Allí, se sorprende al ver a todos los habitantes de la isla participando en un ejercicio de terapia. Al llegar, Astrid la ve e invita a unirse al ejercicio. Una Zoe escéptica duda en unirse al programa, pero con algo de persuasión, finalmente acepta. La organizadora principal le hace a Zoe una serie de preguntas sobre su infancia, familia y traumas pasados, lo que la lleva a revelar algunos de sus secretos más profundos. Resulta que Zoe tuvo una infancia difícil, ya que su madre era adicta a algunas sustancias, mientras que su padre estuvo ausente la mayor parte de su vida. Por lo tanto, tenía la tarea de cuidar sola de su hermana menor Gaby. Al final de la sesión, Zoe se siente aliviada cuando Astrid la abraza y la consuela con una serie de palabras amables. A la mañana siguiente, se informa al grupo que el barco llegará al día siguiente para llevarlos a casa. Los invitados se complacen al escuchar la noticia, pero Aldo sigue sospechando de los habitantes y decide dejar la isla por su cuenta. Mientras tanto, el resto del grupo se mezcla y se acomoda sin problemas con los locales. Zoe rápidamente se encariña con Nico, mientras que Yvonne comparte un vínculo con una residente después de que el dúo toca una pieza melancólica en un piano. Esa noche, Astrid y su esposo, Eric, organizan una fiesta de despedida para celebrar la inminente partida de sus invitados. Mientras el resto de los isleños festejan toda la noche, Aldo recorre el terreno y descubre un barco de carga descargando mercancía en las orillas. Aldo toma esto como su oportunidad para escapar y corre de regreso a la fiesta para informar a los demás. Solo logra encontrar a Charlie y le cuenta su plan. Sin embargo, un Charlie intoxicado lo rechaza, dejando a Aldo sin otra opción que escapar solo. Rápidamente regresa a las orillas de la isla y nada hasta el barco. Una vez a bordo, se esconde entre la carga y suspira aliviado mientras se queda dormido. Horas después, Aldo se despierta por el sonido del motor del barco fallando. Rápidamente se dirige a la cubierta superior y se sorprende al encontrar a una de los isleños mirándolo. Bajo sus instrucciones, Aldo se arrodilla y la mira con miedo. Sin dudarlo, ella saca un dispositivo y lo usa para perforar el cráneo de Aldo, matándolo instantáneamente, mientras regresa con su cadáver a la isla. En ese momento, se revela que la isla y sus habitantes son todos miembros de una secta, con Astrid como su líder. Ella instruye a los lugareños para que atraigan a los invitados con su encanto y los hagan quedarse en la isla para siempre. A la mañana siguiente, Zoe se refresca mientras se prepara para la llegada del barco. Emocionada por regresar a casa, sale en busca de sus compañeros de grupo. Sin embargo, rápidamente descubre que Aldo está desaparecido e informa a los demás. Al escuchar la noticia, Charlie recuerda su encuentro con Aldo la noche anterior y le cuenta a Zoe sobre su plan de escape. La revelación preocupa mucho a Zoe y la hace desconfiar de los locales, mientras anticipa cada vez más su partida de la isla. Mientras tanto, los planes de Astrid para encantar a los invitados y hacerlos quedarse ya estaban en marcha. Debido a la influencia de los locales, África e Yvonne deciden quedarse en la isla y cada uno firma un contrato que los une a la secta. De vuelta en la ciudad, Gaby se preocupa por la desaparición de su hermana y solicita la ayuda de su madre adicta. Afortunadamente, el dúo se pone en contacto con un oficial de policía, que presenta un informe de persona desaparecida sobre Zoe. Sin embargo, esto no logra mucho, ya que la policía no toma medidas proactivas para encontrarla. Frustrada, Gaby intenta convencer a su madre de tomar un enfoque más drástico, pero solo es ignorada. Gaby rápidamente llega a su límite y revisa la habitación de Zoe en busca de pistas sobre su paradero. Allí, encuentra su teléfono y ve un mensaje de un tipo llamado David. El sujeto relata su encuentro con Zoe y le cuenta a Gaby todo sobre la invitación y el viaje a la isla desierta. Gaby se intriga por esto y finalmente programa una reunión con David con la esperanza de encontrar a su hermana. En la siguiente escena,
los isleños se reúnen para su sesión de terapia periódica. Esta vez, Charlie es seleccionado para compartir su historia. Al igual que Soa, al principio es escéptico sobre unirse a la sesión, pero finalmente es persuadido por Astrid para abrirse. Charlie habla extensamente sobre su relación distante con su familia, especialmente con su madre, debido a la pérdida de su hermana pequeña. Resulta que ella murió en un accidente de ahogamiento cuando eran niños, debido a su negligencia. Por lo tanto, su madre lo ha odiado desde entonces y apenas le ha hablado. Al escuchar esto, Astrid consuela a Charlie. Sin embargo, antes de que pueda continuar con la sesión, Soa ve a través de sus artimañas y tiene un estallido de ira. Ella acusa a Astrid de manipularlos para que se queden y acusa a los lugareños de mentir sobre la llegada del barco. Finalmente, Nico aparta a una enfurecida Soa del grupo y le pide que lo encuentre más tarde esa noche si desea descubrir la verdad sobre la isla. Soa está perpleja por su explicación, pero acepta verlo más tarde ese día. Al caer la noche, Nico la lleva a una cueva subterránea y le muestra un cadáver tendido en una estructura de madera. Al inspeccionar, Soa se horroriza al descubrir que el cadáver es en realidad el de Judith. El episodio termina con Soa estallando en un grito mientras las lágrimas corren por sus mejillas. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.